Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Buenas tardes. Good evening. How are you? Elsa, I cannot hear you. You are muted. Okay, I'm here. Hi, Hi. how are you? Fine. Have you worked with the platform? Yes, I Okay. sent some exercises last night. Okay, yes, I was reading many people is writing on under the each of the movies, and that's good. I was reading it, and most of them write very well. There are some that have instead of O, they write I, but I understand that is a misspelling. The finger goes other way. Entiendo No. que el dedo se agarró para otro lado, pero ¿cómo se llama? Pero la mayoría está escribiendo muy bien. Hay Okay. alguien ahí que le iba a escribir un comentario, pero en eso vi que ya era casi hora de empezar y dije yo, no, mejor me voy a la clase y después termino de leer. Voy a procurar que después de lo que ustedes han escrito, le voy a poner un comentario si está malo. Si no tiene comentarios, porque está bueno. ¿Ok? Okay. Y solo eso que les digo, que a más de alguien ahí se le fue una I en vez de una O, pero se entiende que es un misspelling, no porque no sepa cómo se escribía, sino que se le fue, están a la par, ¿verdad? Del teclado. Finger mistake. Ajá. Sí. Y no revisó, porque se puede, yo tengo entendido que se puede cambiar, o sea, usted puede corregir ahí, puede editar lo que ha escrito. ¿Verdad? Eso es abajo de los videos, lo Sí, que se abajo puede de los escribir. videos veo que Siempre bastante hay que gente está escribir escribiendo. algún Ajá. comentarios ahí. Ajá, sí. Siempre. Okay. Sí, de lo que se ha estado escribiendo, de lo que se ha estado viendo durante la clase, ¿verdad? Normalmente él les dice que escriban algo en los comentarios. Entonces, cuando él les hace ciertas preguntas, entonces hay que respondérselas ahí debajo de los videos. Okay, bueno. ¿Verdad? Y siempre, ¿verdad? Seguir ustedes trabajando en la plataforma lo más que puedan. No se preocupen si ustedes terminan la plataforma antes de que nosotros lleguemos ahí ahorita en lo que es la clase. O sea, no es nada malo que usted vaya adelantado, ¿verdad? Si usted va adelantado, mejor para usted, ¿verdad? Porque ¿Ya asegura la clase también es como su... repaso o para aclarar Exacto, la dudas? clase le sirve de repaso y ya tiene usted las dudas adelantadas, ¿verdad? No es lo mismo que venir aquí a... O sea que esto no es una clase en sí. O sea, esto es más que todo un refuerzo para ver si ustedes tienen dudas, consultas. O sea, yo soy un facilitador. Sí. La verdadera clase usted la está recibiendo en la En plataforma. la plataforma. Entonces, la plataforma es su módulo, la plataforma es su clase, etcétera. Entonces, a mí sí me gusta hacer los PPT de acuerdo, y si ustedes revisaron el PPT, va a acabar 1.0, 1.1, 1.2, va en el mismo orden que ustedes van revisando ahí Los ejercicios ahí en los la ejercicios, plataforma la lección. A y la mí me presentación. gusta hacerlo así para que sientan ustedes que sí es el mismo material el que estamos desarrollando. Y cuando considero apropiado, amplío la información como la que les puse ahí, ¿verdad? De que
Se habla de los verbos regulares y los verbos irregulares más que todo cuando estamos trabajando en el pasado, ¿verdad? Pero como ellos los mencionan, entonces se los puse. Estos son los verbos regulares y por qué se les llaman verbos regulares. Estos son los irregulares y por qué se les llaman así, ¿verdad? Y entonces, y les mandé también los listados que les dije. O sea, yo cumplo, cuando yo prometo algo, yo cumplo. Si no cumplo es porque se me ha olvidado, no porque no quiero. Y también cuando ustedes me buscan, me encuentran, ¿verdad? Más de alguien ya me escribió en el WhatsApp y yo le he contestado, ¿verdad? Porque para eso estamos, para colaborarles, para hacerles más fácil las cosas. Por eso nos llaman facilitadores, ¿verdad? Porque la idea es que se les haga más fácil y que le encuentren como más gusto. Bien, yo creo que ya estamos varios. Voy a empezar aquí a que esto me diga cuando terminar, porque los otros estaban afligidos que no podían entrar, porque no pueden entrar mientras yo todavía no he terminado con ustedes. Ay, bueno. Ayer, y como no me gusta dar cabal la hora, sino que un poquito más, ¿verdad? Por cualquier duda o consulta. Entonces, estaba. Ya se acostaron más tarde anoche. Sí, a la hora que ustedes vieron que estaba mandando, todavía me faltaba subir el último, ¿cómo se llama? El último, porque me gusta subir el video de un solo. Entonces, todavía me faltaba subir el último video cuando les mandé a ustedes el material. Pero como les dije que se los iba a mandar, es que después se me olvida. Y es que como hoy estoy de gardener, estoy de, ¿cómo es que les digo yo? Estoy de peasant, de jornalera. Entonces, en la mañanita lo primero que hago, o sea, yo a buenas 5 ya ando viendo mi jardín porque me gusta regarlo antes de que salga el sol fuerte, como que cae fuerte el sol, ¿verdad? Y entonces y lo vuelvo a regar ya más tarde, como a las 5 de la tarde, o sea, cuando ya bajó el sol. Y estoy cultivando de todo. Estoy emocionada. Tiene su huerto casero, quizás. Sí, estoy emocionada, porque más que todo he tenido que empezar, que se podría decir que de cero. I am doing the composting. Because the land here in La Chorrera, la tierra aquí en La Chorrera, is like a brick. It's very, very hard. It's good for construction, but the worst thing for gardening. O sea, está buena para construir, pero es horrible para el jardín. Bien, vamos a hacer un pequeño repasito de lo que habíamos estado viendo en la clase anterior. Y habíamos estado viendo que los sujetos estaba I, you, we, they, he, she, and it, ¿verdad? Habíamos dicho que I, you, he, she, and it eran singulares y we, you, they eran en plurales. ¿Qué significaba la primera persona del singular? ¿A quién nos referíamos? A nosotros. A la yo. Persona que habla. A la persona que habla. A la persona que habla. Es singular, la persona que habla. ¿Y you? Puede tú. Ser tú sí, o sí. Ustedes. Sí, ustedes. Pero estamos ¿con quién hablo? Ahorita. ¿Con quién hablamos? La persona con quien hablamos directamente. Ajá. ¿Y he, she, and it? ¿De quién la es? Tercera persona. ¿A nos? Ajá. ¿De quién hablamos? Así es la tercera hablamos? Persona. ¿De quién hablamos? ¿O a quién, de quién nos referimos? ¿Verdad? Es la tercera persona. Entonces, lo mismo sucede con los plurales, ¿verdad? We, you, they. We es más de una persona, pero está incluido el hablante. ¿Verdad? Uh-huh. Nosotros. You, ustedes, ¿verdad? A nosotros en español nos los enseñaron vosotros, pero nunca lo ocupamos en español en El Salvador. Yo nunca he oído hablar a alguien que diga vosotros sois la luz del mundo, al menos que sea
el predicador, ¿verdad? Pero que uno normalmente hable, usted dice ustedes, ¿verdad? O vosotros no lo ocupamos. Solo en España se usa. Solo en España, cabal. Y yo creo que algunas veces ni ellos. Bien. Y they es ellos, ¿verdad? O eso, también esos. Recuerden que ahí va incluido personas, animales y cosas en ese they, ¿verdad? Y habíamos dicho que casi todas las personas ocupan el verbo en su forma simple para el presente simple, pero la tercera persona del singular hacía ciertos cambios. Vaya, ¿se acuerda alguien cuáles eran las tres reglitas que dijimos para los cambios del verbo agreement? Le di tres reglas. La primera es que se agrega una S. Que a la mayoría de los verbos solo se les agrega S. Se les agrega S. Esa es la primera. ¿La segunda? Los verbos que terminan en O, en SH, CH, X y Z. O R, les agregaba ES. ES, ¿verdad? S, ES. Y los verbos que terminan en Y precedidos por una consonante, ¿verdad? Se le quita. Se convierte se le quita la Y latina. Se convierte la Y en Y latina y se le agrega. Y se le agrega ES. Excelente. Esas son las tres reglas. Esas son las tres reglas que tienen que usar con la lista de verbos. Pero les hice la aclaración, ¿verdad? Que esto es cosa mía, muy particular, que se los estoy diciendo. No es obligación. Su obligación básicamente es la plataforma. Pero se los estoy dejando para que usted... ya a la hora de que no tenga usted problemas para convertir los verbos en tercera persona del singular, ¿verdad? Porque sobre eso es que se está tratando estas lecciones, ¿verdad? De lo que es el presente simple. Entonces, para que usted sepa cómo va a trabajar con el presente simple, tercera persona del singular afirmativo, entonces le di eso, ¿verdad? Y entonces ahora nos vamos a ir a lo que es la plataforma, porque vamos a un check knowledge. Por eso hicimos este warm up. ¿Ya hicieron el check knowledge 1.7? Veamos. Sí. No. De la lección 1, ¿no? Sí, de la lección 1. Sí. El 1.7. Sí, o 7. Los que no lo han hecho, les pido, yo creo que ayer les dije que trataran de tener abierto su plataforma. Váyanse a su plataforma y si no lo han hecho, lo hacemos ahorita. Y después de que me digan que ya todos lo tienen, entonces verificamos. Hoy lo vamos a trabajar entre todos. Ayer les di copia yo. Hoy lo vamos a trabajar entre todos porque si no, solo yo voy a aprender. Vale. Trabajen, les voy a dar que 2 minutos. Está fácil. Yo sé que lo hacen. Let's start, please. El 1.7. No les check. Es similar al que ya hicimos del 1.4. ¿Perdón? ¿Es conmigo o están hablando con alguien en la casa?
Lindo, se miran trabajando. Alan, have you finished? No, teacher, aún no. Vaya, dile, pues. Edgar Arita, have you finished? Pregúntale al hermano. Present. Yes, have you finished the check, the knowledge check 1.7? ¿Terminado el knowledge check del 1.7? Aún no. Yes. ¿Y no está trabajando en él? No se sientan mal si les estoy diciendo que trabajen, corazones preciosos. Es por su bien. Acuérdense que cuando uno tiene una oportunidad así, es de aprovecharla, no es de echarla en saco roto. Créanme, yo hubiera dado cualquier cosa por tener estas oportunidades cuando yo me estaba formando. A mí me tocó estudiar y trabajar a la par sin que nadie estuviera ahí ayudándome en nada ni dándome becas de nada. Bien, vamos a verificar. Knowledge check. El primero, aquí donde dice conversation one. Erika Lizette Rosales, could you read it, please? My parents have a house in the suburbs. Uh-huh. Thank you very much. ¿Todos lo tenemos así? Yes. Excelente. Yes. Que no lo haya tenido, ahí está la respuesta, ya la puede poner. No hay problema. Vaya. Coach, una consulta. Could you help me with the other one, please? The next one, this one. My mom and dad go downtown to work. Excellent. Thank you very much. Now, Mr. Edgar Antonio Moran. Next one. My parents are very, very bad, so I do a lot of work at home. Okay, thank you. Just my parents are very busy. Sorry. No hay problema. Ese así se lee. Miren, le voy a explicar algo. En inglés, lo que cuesta es la pronunciación. ¿Por qué? Algo bien fácil. En español, estamos acostumbrados a que la A es A donde quiera que usted la mira. La E es G donde quiera que usted la mira. La I es I donde quiera que usted la mira. Y no hay problema en eso. O sea, es lo fácil del español. Usted mira una vocal y usted sabe cómo suena y así suena siempre que la ve. En cambio, en inglés, usted para las mismas 5 vocales tiene 18 pronunciaciones diferentes. ¿Verdad? Entonces usted se fija que algunas veces usted tiene una A y suena a A, como uno lo ha aprendido, A, B, C, D, E, F, G. Pero algunas veces está la A y suena a A. Y algunas veces está la A y suena como que fuera una U. Y algunas veces está la A y suena a A, así. Entonces, acostumbrarse a eso es el problema del inglés. Por ejemplo, él dijo busy. Sí, o sea, usted lo mira y para nosotros es busy. Pero para ellos es bici. ¿A qué suena bici? Suena ahí. Ahí. Ajá. Entonces, no es culpa de él. Es culpa de los originales de los ingleses
que se andan complicando la vida y se la complican a uno, ¿verdad? Y el problema es que los el habla inglesa viene de diferentes roots, de diferentes raíces. Entonces ellos tienen a los anglosaxons, ellos tienen a los germánicos, ellos tienen incluso a los latinos. De todas esas ramas sacaron ellos el inglés. Entonces eso es el problema. Y si usted se fija, por ejemplo, en francés usted, tres vocales EAU creo que es. Y usted lo mira, cuando usted compra perfumes, ahí dice EAU, Dr. Light. ¿Sí? Ese EAU solo se lee O de toilette. Y son tres vocales y se leen como solo una cosa y nada que ver con lo que está ahí, ¿verdad? Entonces, esos son los problemas con los otros idiomas, ¿verdad? Porque para nosotros una vocal es la misma donde quiera que esté y para ellos tienen diferentes sonidos según se les antojó ponerles, ¿verdad? Entonces, no se sientan mal cuando se equivoquen. No es culpa de ustedes, es esta gente que por eso es que dicen que en el cielo vamos a hablar español, porque el español es tal cual. Ese broma. Bien, entonces vamos a ver. Aquí dice, my parents are very busy, so I do a lot of work at home. Bien, vamos con el siguiente. Darol Hércules. ¿Cuál, teacher? Aquí la primera de las dos. My brother doesn't like which us. He has an apartment in the city. Okay, thank you very much. Vaya, entonces aquí. Ese él lo leyó como debería de ser porque es una I, pero la tenemos que pronunciar como la pronuncian ellos y es live, ¿verdad? Entonces aquí es lo que les digo. Nos enseñan que la I se pronuncia I, pero algunas veces ellos la pronuncian como I, como en este caso. Entonces es, my brother doesn't live with us. Pero eso lo tenemos que ir aprendiendo nosotros conforme la vamos utilizando. Por eso es que yo les digo, escuchen canciones en inglés, pronuncien canciones en inglés, porque eso les va a ir ayudando. Y más que hoy tienen la ventaja de que las letras ya salen de un solo. Usted las busca en Google y ahí le salen, ¿verdad? En la época en que yo me crié todavía no había de eso. Hoy sí se puede. Bien, vamos con la siguiente. Carlos Isaac López. Hello, teacher. Ajá, léame la siguiente, esta. Sería, He goes to school all day. Ajá, excellent. Thank you very much. Edgar Arita. Sí. La siguiente, por favor. No, siendo animal. And he does his homework at night. Excellent. Thank you very much. Now, Claudia Lorena. La primera de la conversation three. Okay. He have. He. No, aquí dice I. Sorry. I have a new friend. Excellent. Thank you very much. Carmen Elena. His name is Hassan. We go. To the same school. Y aquí en este caso, fíjese bien. Para nosotros esta es J, ¿verdad? Y como usted la leyó, estaría bien. Para ellos esta J. No tan recio que no puede. No puede hacer el doble. Se dice Jason. 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 Es más, no ya nunca. Si se fijan cuando. No puede, me toparon ya. Yes, no es. Me toparon más. Porque yes sería como que fuera jet.
es con J, de que la J es la que suena a Y, y la Y suena a una I larga, ¿ok? Jason. Entonces, Jason. Ok, thank you. Now, Edgar Antonio Morán. La última está. Sometimes. Leave. Pues en esa me dijo que estaba mal. Hello. Bueno, Elida Saraí. Could you help me? Sometimes we do our homeworks together. Together. And sometimes we do our homework together. Excellent. Thank you very much. Entonces, vaya, ahí ya terminamos con el check knowledge 1.7. Vamos a ir a esta para que nos esté esperando. Me agarré en curva. ¿Cuál es el MQ? El médico quirúrgico que está donde estaba. Alguien está hablando ahí con alguien más. Póngase en mute, please. Pensé que estaba cruzando para allá. El del MQ, se vaya, pone en mute, ahí, por ahí, favor. Mute ese. O el MQ, como le dicen. Darol Hércules. Thank you very much. Bien. Ninguna duda. Dígame. No lo he comprendido muy bien esto, pero cuando nos referimos a my mom and dad, nos estamos refiriendo a ellos. Entonces sería tercera persona. ¿Por qué usamos go y no goes? Porque son my mom and dad. Es tercera persona del plural. Porque estaba uniendo a las dos. Mi papá y mi mamá. Si fuera solo mi mamá, sí sería el otro. Pero como es mi mamá y mi papá, entonces son dos personas. Son ellos. Son ellos. No sería solo he o solo she. Ok, entonces cuando en una oración nos referimos a más de dos personas. Bueno, es plural. Más de una persona, lo pasamos a plural. Ok, perfecto. Exacto. Está como cuando decía también my mother and I. O sea, no nos estamos refiriendo a solo a su madre, sino que como ya me incluyo yo, entonces somos nosotros. Ok. Ajá. Thank you. Ya sabe. Bien, vamos con el siguiente. Este ya lo hicimos, ¿verdad? Trabajamos el knowledge. Y hoy vamos con el objetivo 1.8. ¿Alguien que me ayude, por favor? By the end of this class, you will be able to form simple present questions. Additionally, you will practice a conversation about daily routines, which illustrates how this topic is used in a real life setting. Dice que ya tengo quien me va a cubrir cuando yo no me pueda conectar. Y tiene British accent. What means that? O sea que habla como que fuera británica, no como que fuera estadounidense. Oh, well. Sí, no, muy bonito acento. Thank you. Muchas gracias, niña Elsa. Bien, entonces, ¿alguna duda o consulta sobre este objetivo? ¿Saben qué es una daily routine? ¿Saben rutina diaria. Una rutina diaria. Es las rutinas que tenemos a diario, ¿verdad? Entonces, la cosa es esta. Hay ciertos usos del presente simple. Entonces, entre los usos es, usted ocupa presente simple cuando habla de rutinas. ¿Cuáles son las rutinas? Por ejemplo, hoy, ¿qué es la rutina? Cuando usted va a salir, se tiene que poner
cubreboca, ¿verdad? Uh-huh. Aquí en Panamá nos están exigiendo cubreboca y cuando vamos a entrar a algún lugar o digamos vamos a andar en el subway o vamos a andar en transporte público y todo eso, además del cubreboca, la pantalla, ¿verdad? Entonces, y también si usted va al banco, si usted entra a ¿cómo se llama? A algún lugar cerrado, usted tiene que ir con su cubreboca y con la pantalla. O sea, no solamente el cubreboca. Entonces, hoy están pidiendo esas dos cosas. Y todavía así no bajamos. Mira, yo les digo, excuse antes me, uno se preocupaba por ¿usted bañarse. ¿Usted está en Panamá? Sí, en Panamá. Yo les digo, antes nos preocupábamos por bañarnos antes de salir de la casa, ¿verdad? Hoy nos preocupamos por bañarnos al nomás entrar a la casa. Es diferente. Sí, todo eso, diferente. Bueno, yo, menos mal que yo ya más o menos tenía una rutina así, pero cuando estaban chiquitos mis hijos, como yo les di pecho a cada uno de mis hijos, como 3 años y medio a cada uno, yo era entrando, como tenía 3 trabajos, viéndolos a ellos, yo tenía hasta 3 trabajos. Entonces, yo era entrando de mi primer trabajo, digamos, y lo primero que hacía era irme a bañar y a darle pecho. Porque yo sabía que me había estado esperando las 4 horas que Dios no había estado, ¿verdad? Y eso que le dejaba su pachita, o sea, yo le decía a mi mamá, ya estoy aquí, si no se la terminó, bote eso y le dejo nueva. Y después de que atendía a mi hijo, después me iba a almorzar, ¿verdad? Y entonces ya después, ya me iba a trabajar y ya cuando volví a regresar, otra vez, la misma rutina, me iba a bañar primero, porque cualquier infección que yo trajera de afuera no se la quería dar a mi hijo. Además tenía que quitar el calor del trabajo, ¿verdad? Uno no deja de estar acalorado, porque es malo dar pecho acalorado, ¿verdad? Entonces... Sí. O sea que tuve que retomar la rutina de cuando estaban pequeños mis hijos, ya hoy. Bien. Por la pandemia nos ha cambiado. Por la pandemia nos ha cambiado esa rutina. Pero fíjese que la verdad que si nos vamos a estar liberando de hasta de otras enfermedades, porque han disminuido otras enfermedades que se tenían por el uso del cubrebocas. ¿Verdad? A ver, ojalá que eso no nos afecte. En otra forma, ¿verdad? Mire, le voy a decir una cosa, nos tenemos que acostumbrar, ya la vida ya cambió. Sí. Ya nunca va a volver a ser lo mismo. Ya el virus ya vino para quedarse, ya se fue en todo el mundo. Ya no nos podemos deshacer de él así de fácil. Lo que podemos hacer es como acostumbrar nuestro cuerpo a que lo ataque. Como con la gripe, como con la viruela, ¿verdad? En Latinoamérica nosotros no conocíamos la viruela, la varicela y todo eso. Por eso fue que nos mataron los españoles. No porque no fuéramos aguerridos, sino que porque trajeron unas enfermedades que nuestros cuerpos como latinos no estaban acostumbrados. Extrañas para decir. Ajá. Así es. Y hoy ya las tenemos en el sistema. Entonces va a ser lo mismo. Bien. Entonces, mientras nos acostumbramos el organismo las puede combatir, hay que convivir prácticamente con ellas. Exacto, y tenemos que aprender a llevar esto como está, ni modo. Bien, vamos con I get up at noon. Ahí vamos a hablar sobre permítanme, me están diciendo aquí algo. Ok, no hay problema, el que tenía problemas con el micrófono, no se preocupe, y a César creo que ya le contesté, gracias. Disculpen que algunas veces no leo los chats, porque estoy enfocada en otras cosas. Mejor abran el micrófono y me preguntan así directo. Bien, 1.9, la conversation, esta es la conversación de esta segunda parte. Entonces, les voy a leer toda la conversación primero y después los hombres van a ser Jack y las señoritas
y señoras, vamos a hacer Amy, ¿verdad? Yo voy a hacer ambos, yo voy a estar con ambos, ¿verdad? Porque para ayudar tanto, apoyar tanto a los hombres como a las mujeres, para que no digan que tengo favoritismo. Bien, entonces, pero primero se lo voy a leer a todos, pongan atención, por favor, para que lo leamos como debe ser. Bien. Let's go to the park on Sunday. Okay, but let's go in the afternoon. I sleep late on weekends. What time do you get up on Sundays? At 10 o'clock. Oh, that's early. On Sundays, I get up at noon. Do you eat breakfast then? Sure, I have breakfast every day. Then let's meet at this restaurant at 1 o'clock. They serve breakfast all day. Maya, ¿ustedes se han fijado que en los restaurantes, digamos McDonald's y cosas así, sirven desayunos hasta cierta hora? Uh-huh. ¿Verdad? Hay solo un restaurante de los que conozco de ahí de El Salvador que sirven todo lo que está en el menú, ya sea desayunos, almuerzos o lo que sea, a cualquier hora. Y se lo digo a cualquier hora. Ajá, el Denis. Entonces, uh-huh. Yo ya he ido al Denis con mis hijos a como a las 2 de la madrugada a comer lo que les dé la gana, ¿verdad? Y entonces, solo que hay después de cierta hora, como a las 12, ya no dejan que uno entre al lado que a mí más me gusta, que es el de la izquierda, sino que solo le sirven a la derecha, o sea, solo el pedacito más chiquito. Y entonces ya eso ya no mucho me gustó, pero ni modo. Pero me gusta cómo sirven ahí. Y fíjense que a pesar de que supuestamente la zona se mira que medio exclusiva y todo eso, no es tan caro, no sale tan caro con respecto a otros lugares. Porque algunas veces he gastado más en la Pizza Hut que en el Denny's. ¿Verdad? El Campero también, hoy ya no es comida de pobre ir al Campero. Bueno, ya no es de comida de pobres ir a comer pupusas. Bien, entonces vamos a hablar. Estas personas, ¿verdad? Se levantan bien tarde los domingos, ¿verdad? Entonces, y la verdad que usted, a la hora que se levante, la primera comida que usted va a hacer es un desayuno, porque está saliendo del ayuno. Eso significa desayuno, desayunar, o sea, salir del ayuno. Lo mismo en inglés, break fast, o sea, break es romper, está rompiendo el ayuno. Fast es ayuno, F-A-S-T es ayuno. Dice mi hijo, ¿y por qué es ayuno y por qué también es rápido? Y le digo, porque los ingleses son haraganes y no quisieron buscar otra. Entonces, vamos aquí. Ahora vamos con los varones, vamos primero. A ver, 1, 2, 3. Let's go to the park on Sunday. Let's go to the park on Sunday. Vaya, hoy las chicas. Okay, I sleep late on weekends. Okay, bueno, tratemos de ir un poquito más al mismo tiempo, ¿verdad? Okay, let's go in the afternoon. I sleep late on weekends. Oh, that's early. It's
Oh, that's early. On Sundays, I get up at noon. Do you eat breakfast then? Do you eat breakfast then? Sure, I have breakfast every day. Then let's meet at this restaurant at one o'clock. They serve breakfast all day. Okay. Gracias. Yo sé que nos escuchamos así todos. Nada compasados, pero es porque a unos ya me di cuenta que les llega mi voz más tarde que a otros. Entonces, dependiendo de la velocidad del internet que tengamos. Bien. ¿Alguna duda o consulta con respecto al vocabulario? Lo que me da chiste es que primero iban a ir al parque y terminan oyendo a comer. Sí. Yo creí que iban a ir al parque a hacer ejercicio. Decidieron hacer ejercicio mandibular. Sí, cabal, ese es el mejor. El mejor nos sale a todos. El que más me gusta. Bien. Miren, aquí una cosa bien, bien rara. Y yo les digo, le voy a tomar foto a mi hijo menor, porque él es bien súper delgadito. Y es el que come más, pero es súper delgado, súper delgado. Y entonces, y fuimos a consulta. We went to the doctor. I have better health than they. Tengo mejor salud que ellos. But the youngest one is only 4 pounds lower than myself. Y le digo, ¿cómo es posible que yo siendo tan gorda solo peso 4 libras más que este? O sea, él es delgadísimo y yo solo peso 4 libras más que él. Y digo yo, ¿cómo es posible? ¿Saben qué voy a hacer? Voy a tomarle foto a Dani y como a mí no me gusta estar subiendo fotos mías, man. Entonces voy a subir la foto y voy a decir, él pesa solo 4 libras menos que yo. Así que imagínense cómo estoy. Truco. Bien, entonces vamos. Lo que me da risa aquí en esta conversación, no sé si ustedes se dieron cuenta, que es Jack el que está ofreciendo que vayan al parque. Amy dice que está bien, pero que vayan hasta en la tarde, porque ella duerme tarde los domingos. Y entonces le pregunta el hombre que a qué hora se despierta los domingos. Y ella le dice que a las 10, según ella eso es tarde. Y él le sale con que él se despierta 2 horas más tarde de eso. Entonces, y por eso es que quedan de que van a ir a desayunar a la 1, ¿verdad? Entonces, pero el que quería ir al parque era Jack. Y la que termina diciéndole, es que ella, por eso fue, miren, la que cambió el schedule fue la mujer. Amy. Ajá. Como que somos más comelonas las mujeres alguna vez. Yo no soy más comelona que mis hijos. Pero, sí soy más gorda, pero es que yo padezco de la tiroides. Entonces ahí no hay vuelta de hoja. Es un problema común últimamente. La verdad es que yo fui de las primeras en padecer de eso. Antes no mucho se conocía, pero yo creo que lo que me arruinó a mí fue que cuando yo estaba como en tercer grado, me dieron a tomar yodo radiactivo. Entonces yo creo que con ese yodo radiactivo me quemaron la tiroides. ¿Verdad? Yo no podía durante como 15 días no pude ir al colegio.
porque como había tomado yo redactivo, no podía estar cerca de mis compañeros. Tiche, ¿y por qué le dieron esta toma? ¿Había salido algo supuestamente malo? Me querían hacer un estudio porque yo iba muy grande. Yo mido 1.64, pero desde los 11 años ya no crecí. O sea, yo era una niña que en segundo grado yo era más alta que mi profesora. Oh, wow. Ya desde quinto grado ya no crecí, gracias a Dios. O sea, entonces me hicieron ese estudio para ver si tenía algún tipo de problema en la pituitaria. Un gigantismo. Pero no era gigantismo ni nada de eso, sino que, bueno, mi papá medía casi 2 metros. Wow. Lo que pasa es que la gente se afligía porque como siempre que me miraban llegar, llegaba solo con mi mamá. Y mi mamá medía 1.50 y yo era más alta que ella. ¿Verdad? Era bien notoria la diferencia. Sí, de estatura. Pero era porque no miraban la diferencia con mi papá. O sea, si mi papá hubiera ido, por eso. Es que es curioso porque la dosis de yodo la utilizan más que todo con pacientes con problemas con cáncer de tiroides. Exacto, por eso le digo que yo siento que ahí fue que me afectaron la tiroides, porque por la forma en que se lo manejaron. Sí, es que como que era algo novedoso, me imagino, en aquella época. Y es que la cosa es que también yo había tenido principios de leucemia, pero eso fue cuando yo estaba en prepa. Sí, yo tuve principios de leucemia en prepa, entonces estaban como con eso, que raro que la niña que tan grande y que no sé qué. Entonces, malos manejos, ¿verdad? Pero ni modo, ahí estoy. Gracias a Dios, solo tengo que tomar, solo tomo levotiroxina una vez al día y con eso ahí voy. Es más, yo me nivelo mis dosis. Porque como ahorita tengo rato de no tener mi doctora, que era la que me miraba allá en El Salvador, tengo 4 años, pero yo voy, me saco la sangre y veo los niveles y digo, tengo que bajarme a tanto. ¿Verdad? ¿Y si estaba haciendo cronólogo acá? Yo soy mi propia doctora, yo me conozco mi cuerpo. Sí, aprenden a manejarse ustedes. Sí. Exacto. Bien, entonces vamos con el otro. Ahora, habíamos estado viendo presente simple, tanto afirmativo como negativo. Hoy vamos a entrar a lo que son las preguntas. En el ámbito de las preguntas tenemos tanto las yes, no questions como las WH questions. ¿Cuál es la diferencia? Las yes, no questions sirven como de base también para las WH questions. Vaya, ¿qué es una WH question? Nos vamos a adelantar aquí para que veamos. Estas son WH questions. Aquí están las WH words, ¿verdad? Entonces aquí les he puesto la WH word, ¿qué es lo que preguntan? Un ejemplo de la pregunta y la respuesta, ¿verdad? Las WH words son palabras que nos sirven para hacer preguntas específicas, o sea, aquí nos tienen que contestar específicamente lo que estamos preguntando. O sea, si a usted su mamá le dice, ¿para dónde vas? No le está diciendo, ¿vas a salir? Porque si solo le dice, ¿vas a salir? Usted le dice sí o no. Pero si ella le dice, ¿para dónde vas? No le va a decir sí o no. Le tiene que decir, ¿para dónde va? O si no le dice, no te quiero decir. Pero ya lo quiero ver contestándole yo eso a mi mamá. Y entonces, pues no vas. Bueno. Sí, cabal. No, hoy lo que ahora dice de que uno les pregunte. Bueno, mis hijos, sí, bendito Dios, estos bichos. Dios me premió con bichos tranquilos. Imagínense que no he tenido ningún problema. Ahí están ellos encerrados aquí en la cuarentena y ni se andan preocupando. Es más, casi que hay que sacarlos a la fuerza para que salgan. No como otros hipotes que cómo andan reclamando. Entonces, vaya, por ejemplo, who es cuando estamos preguntando sobre persona. ¿Quién?
What? ¿Qué? ¿Qué? When? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Where? ¿Dónde? ¿Dónde? Which? ¿Es qué? Why? ¿Por qué? Y en el caso de why, tiene una forma bien particular de responder, porque siempre que le pregunten why, usted tiene que decir because, ¿verdad? Entonces, el how long está preguntando sobre el tiempo. How far está preguntando sobre distancia. How much está preguntando sobre cantidad. Cantidad. Y how many también es cantidad, pero el how much es cantidad como counting de cosas que se no pueden contable. Utilizar y how y ah no perdón how much es cantidad que no se puede contabilizar, o sea es de non count nouns, y how many son de cosas que se pueden contabilizar, ahí es la diferencia. How much es non counting nouns y how many son counting nouns, ¿verdad? Entonces, en su momento lo vamos a ver más amplio. Pero yo se lo doy porque como las vamos a ver, entonces que ya las tengan ustedes ahí por cualquier cosa. A mí me gusta ampliarles un poquito. Siempre. Maña de profesora. No sirvo para facilitar. Esta clase siempre la va a pasar en WhatsApp. Sí, sí, siempre se la voy a pasar, pero ya saben que hasta después de que termine con la otra clase. Ok. Sí, es que vieran que se desesperan los pobrecitos. Ya estaban armando todas las alarmas los pobrecitos en el WhatsApp. No podemos que entrar. No entraban. Era que yo estaba ocupada con ustedes. Bien. Bueno. Entonces, estas son las yes, no questions. Entonces, estas sí pueden ser respondidas solo con sí o con no, ¿verdad? Entonces, no necesita usted dar mayor información. O sea, no es necesario. Puede responder perfectamente, por ejemplo, aquí le dicen, ¿do you get up early? Entonces, usted puede decir, no, I don't. Y ya respondió. O puede decir, yes, I do. Y ya respondió. O sea, se ocupa no. El sujeto y el auxiliar, y ya estuvo. O no, el sujeto, el auxiliar y la partícula que es not, ¿verdad? Y ya y siempre, simplemente podríamos decir no o sí, como en español, siempre hay que agregar. Siempre tiene que agregarle el no, I don't, or yes, I do. Siempre se le tiene que agregar es como una regla que no es tan cortito como en español, ¿verdad? Porque en español solo decimos sí o no. No, con ellos se tiene que agregar por lo menos esas otras cositas. Teacher, una consulta. Dígame. O sea, en inglés siempre tendríamos que agregar el sujeto, por así decirlo. Sí. Ah, ok. El sujeto y el auxiliar. Ah, y el auxiliar. Cuando usted, en este caso estamos ocupando el do, que es el auxiliar más común, pero acordémonos que también tenemos presente simple con un verbo to be, que creo que lo vieron en el número uno, ¿verdad? En el beginners uno, vieron cómo se utiliza el verbo to be. El verbo to be es un verbo que sirve para sí mismo como auxiliar, no necesita de auxiliar, es autosuficiente. ¿Verdad? Okay. O sea, es mamá soltera. O papá soltero, ¿verdad? Entonces, el verbo to be no necesita de auxiliar. Se sirve de auxiliar para sí mismo. Entonces, si usted se da cuenta del verbo to be, una oración va, digamos, I am a teacher, ¿verdad? Y para hacer la pregunta, lo que hace es poner el verbo, después el sujeto y después el complemento. No necesita de auxiliar. Ajá, no necesita de auxiliar. En cambio, los otros, other than be, o sea, que estos verbos que estamos viendo se llaman other than be, o sea, que no son el verbo to be, estos ocupan de auxiliar el do y el does, ¿verdad? Sí. Do para todas las otras personas y el does para he, she, and it.
Entonces, vaya, esas yes no question les decía yo que nos pueden servir de base para muchas preguntas WH words. Por ejemplo, si yo digo, do you study, ¿verdad? Entonces yo le puedo preguntar, where do you study? Y usted me tiene que decir, estudio en tal lugar, ¿verdad? Y si yo le pregunto, what do you study? ¿Qué es lo que estudias? Por lo menos ahorita ustedes están estudiando inglés. I study English. I am studying. I study English. Vaya. Entonces, y si yo le digo, why do you study? ¿Por qué está estudiando? Entonces, because I want to learn. Si fijan, la base es la misma, do you study. Pero con cambiarle la WH word, ya estoy cambiando la pregunta que quiero que me contesten. Entonces, por eso les digo, la yes no question nos puede servir como base para muchas WH words questions, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, vaya, repeat after me, aquí todos. Do you get up early? Do you get up early? No, I get up late. No, I get up late. Vaya, si fuera short answer, sería no, I don't. No, I don't. Yes, I do. Yes, I do. Óigase. Yes. Nos vamos a acostumbrar a no decir yes, porque yes es con J, ¿verdad? ¿Se acuerdan? La J. Entonces ahora, does he eat lunch at noon? Fíjense que yo se lo puse así porque en la plataforma les preguntan, does he have lunch at noon? Y les responden, he eats lunch at noon. Entonces aquí yo les estoy diciendo que se puede preguntar have o se puede preguntar eat. Eat. Y se puede contestar has o se puede contestar eat. ¿Verdad? Uh-huh. Entonces, pero ahí se los hicieron como cruzadito. Does he have lunch at noon? Y decía, no, he eats lunch at 1 o'clock. O sea, no las come al mediodía, sino que a la una. Entonces, do they drive to work? Yes, they drive to work every day. En este caso, estas preguntas, estas yes no questions, se las están contestando con respuestas completas o respuestas largas, ¿verdad? Las yes no questions pueden ser short answers o pueden ser respuestas completas, respuestas largas. Entonces, aquí están respondiendo largo. Si usted quisiera hacer short answers aquí, solo diría no, I don't, o yes, I do, o yes, he has, o yes, he does, perdón, o no, he doesn't. Sería yes, they do, o no, they don't. He has, ¿verdad? Eran short answers, pero aquí son complete answers. Si a usted le hacen en un examen, un yes no question, y le dicen give complete answers, usted ya sabe que tiene que dar respuestas largas como esta. Pero si es una yes no question y le dice short answer, sabe que tiene que seguir ese patrón, ¿verdad? Para las cortitas. Bien, aquí estamos con la fórmula de las yes no, esta es la yes no question y esta es la WH question, las dos tipos de fórmula WH words. Y aquí está ejemplos de WH question. Ay,
Por ejemplo, what time do you get up? ¿A qué hora te despiertas? Entonces, I get up at 10 o'clock. What time does he have lunch? Aquí no tenía que haber puesto at noon. Antes de mandárselo, se lo voy a corregir, oye. What time does he have lunch? Hasta ahí tenía que llegar la pregunta. ¿Qué fue, Tuti? Porque está preguntando que a qué horas está comiendo. Y si en la pregunta ya le estoy poniendo que a qué horas come, entonces, ¿qué me va a responder? Ya no tiene sentido. Exacto. Uh-huh. Entonces, y después, después, when do they drive to work? They drive to work every day. ¿Verdad? Entonces, dígame. No, no era conmigo. Ok. Entonces, como es cosa que yo se lo he puesto aparte, usted lo estudia por su cuenta uno por uno, ¿verdad? Acuérdese que este va con esto hasta el final, ¿verdad? Van así en líneas para que usted vea cómo es que se usan las WH words. Aquí está hablando lo que yo le dije, las short answers, ¿verdad? Aquí están las short answers. Entonces, do I like cheese? Do you like cheese? Do we like cheese? Entonces, las respuestas son yes, I do, or no, I don't. Entonces, does he like cheese? Yes, he does. No, he doesn't. Ahí está. Las preguntas y las respuestas. Estas son para todas las otras personas, que es este, ¿verdad? Y este es para tercera persona del singular. Las que están abajo, perdón. Las que están abajo son terceras personas del singular y las que están arriba son para todas las otras personas. ¿Alguna duda o consulta? Estamos bien. Perfecto. Vamos con el último check knowledge. Y nos vamos al... ¿Verdad? Entonces... Ah, no, todavía nos falta otro check knowledge. Entonces, vamos a ver. Vamos a unscramble las palabras están revueltas y ustedes las van a poner en orden, ¿verdad? Entonces vamos a ordenar las palabras para hacer preguntas y usted no tiene que escribir la question mark porque aquí ya está puesta, pero tiene que hacer la pregunta de aquí. Por ejemplo, aquí la primera es el ejemplo. Entonces, aquí les dan you everyday exercise do. Entonces, ¿cómo iría? Do you exercise every day? Y la respuesta es I exercise every day. Entonces, esta es la pregunta que usted supuestamente tiene que hacer. Y esta es la respuesta que le están dando. La respuesta es at 1 p.m. Entonces, usted tiene que hacer de esta que está aquí, ¿verdad? Una pregunta, ¿verdad? De las que ya vimos cómo es la fórmula. En este caso, empezaría con what time, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo? What time. Do you eat lunch? ¿Verdad? Entonces vayan haciéndolo en su. Disculpe, es el 1.10, el knowledge check. Sí, el 1.10. Exacto. Uh-huh. Es el 1.10. ¿Verdad? Tengo que salirme. Entonces, el siguiente, acuérdense de tener cuidado poniendo sí. Las mayúsculas donde deben de ir y si no tiene que poner mayúscula no la ponga porque si no se lo toma como mal, ¿verdad?
Entonces usted ponga las mayúsculas donde debe de ir. No tiene necesidad de poner la question mark. Igual, teacher, hay algunas de que no están en mayúsculas, pero se sobreentiende que si esa palabra comienza, o sea, con la pregunta, tiene que ir en mayúsculas. Exacto, la no, no, no. Es porque que aquí, también es ahí. Es que aquí, aquí ellos toditos se lo pusieron en minúscula, es para, como para no darle chance de que usted diga, ah, está en mayúscula, va primero. ¿Verdad? O sea, es para ya es no... a propósito. Sí, es a propósito. Es una cascarita, decimos. Es una cascarita, exacto. Entonces, y usted tiene que saber que a la hora de que lo va a transcribir, lo tiene que poner como debe de ser. Ya sabemos que al principio las questions van con mayúscula. Entonces, miren, mayúscula, 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 mayúscula. Bien. Aquí están las respuestas. Si son inteligentes, ahorita le toman captura de pantalla, porque se los voy a dejar que lo hagan ustedes por su cuenta, porque todavía nos falta algo de material de cubrir y ya casi va a ser hora. ¿Verdad? ¿Estamos bien? Ya segundos nos faltan. Corazones, creo que sí, lo voy a tener que dejar. Nos vamos a estar viendo, terminen lo que tengan que terminar de la plataforma y cómo se llama nos vemos el lunes. El lunes. Nos vemos el lunes, pero yo el fin de semana no tomo, no me ausento de ustedes, ni mañana tampoco. Ustedes por medio de WhatsApp me pueden contactar. Lo único que hasta el lunes nos vamos a ver así por video, ¿ok? De acuerdo. Entonces, teacher, nos estamos viendo, corazones, que Dios me lo bendiga. Good night. Okay. Teacher. Una consulta. Have a nice weekend. Teacher. Dígame. Una consulta. El día de ayer yo no pude estar en la clase. Quisiera saber cómo tomar la asistencia. No, si no estuvo, no estuvo. Pero no hay problema, porque lo que interesa es que su trabajo en la plataforma. Ah, ok. ¿Verdad? No hay problema, su trabajo en la plataforma es lo que cuenta. Usted vaya adelantando en la plataforma y revise lo que yo ya les mandé al WhatsApp. Bueno. Bye, ok. Se cuidan. Gracias. Good night.